Hola a todas y todos. Vamos a empezar a ver en la lección 5 de este módulo 3 los procedimientos penales por delitos contra la libertad sexual sin relación de afectividad. Los supuestos más comunes que tenemos de delitos contra la libertad sexual son las agresiones, los abusos y los acosos sexuales. Como ya dijimos anteriormente, no se tiene derecho a asistencia jurídica gratuita desde el momento de la denuncia con independencia de sus recursos. Sí se tiene derecho a un abogado de oficio en caso de insuficiencia de recursos, pero una vez ya se haya incoado el procedimiento judicial. Aunque sí es cierto que en determinadas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en la Administración de Justicia, como por ejemplo en el País Vasco, sí que ya están poniendo en funcionamiento que se tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita con independencia de recursos en el caso de las agresiones o abusos sexuales desde el minuto uno, desde el momento de la interposición de la denuncia. ¿Cuál es la problemática que existe en este concreto caso? Pues que van a existir una serie de actuaciones previas fundamentales que se van a llevar a cabo muchas veces sin la dirección y la asistencia letrada, con la importancia que ello tiene de cara al resultado final del procedimiento penal, con esa primero imputación formal y posteriormente sentencia condenatoria. Es un delito que es perseguible previa denuncia de la víctima. Sin denuncia de la víctima, pues no puede continuar el procedimiento. Entonces, habrá que explicarles que en el caso de no querer seguir mientras que la persecución del delito no prescriba, podrán denunciar siempre que quieran. También habrá que indicarles que se pueden constituir en cualquier momento como acusación particular antes de la vista. Es decir, en definitiva, sin denuncia no hay persecución penal. Entonces, si cometido el hecho delictivo luego no quieren interponer esa denuncia, pues entonces habrá que informarles que pueden denunciar en cualquier momento mientras que el delito no prescriba y puedan personarse en cualquier momento procesal como acusación particular. Hay que informarles de que existe la posibilidad de que se adopten medidas de carácter penal, cautelares, como pudiera ser o bien la prisión preventiva o bien la prohibición de comunicación y de aproximación con ellas. En el caso de la elección letrada en los supuestos de acosos sexuales, es importante de cara digamos, a sostener esa acusación y a llevar bien y adecuadamente ese procedimiento, a recabar, digamos, todo lo que es esa información del acoso, como los mensajes de WhatsApp, de correos electrónicos, etc. Hay que tratar de eliminar ese sentimiento de culpa de la víctima. Cuando hablábamos de ese compromiso que hay que tener de cara a atender a este tipo de víctimas de delito, en relación con esa empatía que hay que mantener con la víctima, no nos debemos de limitar exclusivamente a nuestro trabajo estrictamente jurídico, sino que muchas veces en los supuestos de acosos sexuales hay que, digamos, mitigar, eliminar ese sentimiento de culpa que tiene la víctima porque cree que esto le ha sucedido por culpa suya y esto no es así. Además, hay que tener en cuenta que la mujer se encontrará sola en este tipo de procedimientos en muchísimas ocasiones porque no vamos a tener testigos, por lo que hay que preparar, como ya sucedía en otro tipo de procedimiento penal como hemos visto anteriormente, muy bien sus declaraciones, es decir, con suficiente antelación, con tranquilidad, con sosiego, teniendo en cuenta que se va a enfrentar a una victimación secundaria cuando acuda a la sede judicial, pues realmente su testimonio va a ser clave, digamos, para imputar el delito al acusador. En cuanto a la dirección letrada, en el caso de las agresiones o de los abusos sexuales, tiene que venir dirigida a tratar de imputar el delito y a que se cumplan los protocolos de actuación en caso de agresiones sexuales, por ejemplo, a que se cumpla ese análisis ginecológico en un hospital, a que se establezcan los correspondientes o se elaboren los correspondientes partes de lesiones, a que se recojan muestras biológicas por parte de la policía judicial, la policía científica, a que tengamos esos informes psicológicos post-agresión. Y de nuevo se tiene que tratar de eliminar todo sentimiento de culpa a la víctima, puesto que también sucede lo mismo, es decir, que la víctima se va a sentir culpable de que esto le haya sucedido a ella y además va a tener cierto miedo, cierto pavor a ser señalada por la calle de que ha sido víctima de una agresión sexual o de un abuso sexual. Con independencia de que esto, obviamente, es tarea de psicólogos, los letrados también tenemos mucho que hacer, mucho que decir, porque con nosotros van a tener, digamos, mucha comunicación, porque van a confiar mucho en nosotros y le vamos a poder ayudar en este sentido.
En el tema de los abusos y de las agresiones sexuales, últimamente, aunque no es algo desconocido, pero últimamente se está viendo que se está dando mucho, se están cometiendo este tipo de delitos utilizando lo que se llaman drogas de sumisión química, como la escopolamina, conocida coloquialmente como burundanga. ¿Qué ocurre? Que habrá muchas veces en las que la víctima sienta muchísima vergüenza, no va a querer denunciar por miedo a no ser creída. ¿Por qué? Porque este tipo de drogas de sumisión química puede provocar efectos como, por ejemplo, pérdidas de memoria, a lo mejor resulta pérdidas de inconsciencia, o también puede resultar que la víctima esté completamente paralizada y sí que esté notando lo que le esté haciendo su agresor, pero no se puede prácticamente mover para nada. Hay que explicarles que su declaración sirve como prueba de cargo y hay que tratar de apoyarlas en todo momento en esa decisión de interponer la denuncia. Además, es una droga que desaparece en cuestión de horas del cuerpo, se expulsa muy rápidamente. Pero eso no significa que no podamos acreditar de que efectivamente esta mujer ha sido drogada a través de un estupefaciente como la escopolamina, por ejemplo. ¿Y cómo nos va a servir? Declaración de ella como prueba de cargo, petición de informe al Instituto de Medicina Legal sobre los síntomas compatibles descritos con la víctima y esa desaparición rápida que se produce del organismo para su detección. Y obviamente, si conocemos quién es su agresor, debemos de hacer esa custodia que hemos dicho anteriormente de su ropa interior para poder realizar esas pruebas de ADN con tal de acreditar de que efectivamente hubo una relación no consentida que podría ser calificada, pues en función de cómo se desarrollaran los hechos, como agresión o como abuso sexual, dado que el actual Código Penal, en la forma en la que está redactado el abuso y la agresión sexual, pues hay veces que es un poquito difícil de delimitar cuando estamos ante una figura jurídica o ante otra, o ante otra, pero lo que es evidente es que estaremos ante un abuso o ante una agresión y de esta forma podríamos acreditarlo y ayudar a las víctimas de este tipo de delitos a denunciar.